Bueno, lo dicho, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Galiani. Soy psicólogo, presidente de la Asociación Sevital, Salud Emocional y Bienestar Mental. Daros las gracias de que estéis aquí. Me encanta. Yo creo que cuando llevemos unas 35 charlas seremos capaces de llenar el salón. Vamos poco a poco, pero vamos bien, vamos lento, pero vamos seguro. No, es broma, estoy súper contento, de verdad. Porque yo siempre digo que vienen los que tienen que venir y están los que tienen que estar. Así que me encanta. Y además sé que en las redes funciona estupendamente. Quiero mandar también un abrazo a todas las personas que se han conectado a través del Instagram de Centro Psicosanitario Galiani, darles las gracias a vosotros que estáis presentes. Y vamos hoy a hablar de un tema, bueno, yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Inteligencia emocional en la vida de pareja. En primer lugar, obviamente, deciros que esto que estamos haciendo no sería posible sin el concurso, sin la colaboración, sin el mecenazgo del Ayuntamiento de Jabugo, con vuestro alcalde aquí presente, con Gilberto, al que le doy las gracias. Otra vacuna emocional más, otra forma más de robustecer las defensas psicoemocionales de la población de Jabugo. Entonces, las gracias a su alcalde y, por supuesto, al Ayuntamiento y a las personas que lo hacéis posible. También a la Fundación Cajasol, a la Fundación La Caixa, a Centro Psicosanitario Galiani y la Fundación López Mariscal de Ubrique. Mirad, vamos a hablar hoy de un tema que seguramente trae mucha controversia, porque hablar de las relaciones de pareja es algo de la que pocos psicólogos hemos salido sanos y salvos, sinceramente, porque al final, de una forma u otra, pues terminamos despertando algún tipo de opinión o interpretación. Pero bueno, yo creo que salir a empatar en la vida no es lo verdaderamente relevante. Yo creo que en la vida hay que salir a ganar y hay que poner la carne en el asador. Y si es ibérica, mucho mejor, y de Jabugo. Y a partir de ahí, pues esperar, evidentemente, ser capaz de transmitir lo que uno quiere. Estar en pareja es algo que quizás sea una de las aspiraciones más universales del ser humano. Es algo casi, diría yo, que para lo que estamos programados. Es algo que nos ha permitido estar hoy donde estamos, porque gracias a las relaciones de pareja y al amor, pues seguimos generación tras generación estando presentes. Yo alguna vez me he preguntado si eso del amor no es un truco que nos manda el universo para decir, reproduciros, anda, como una especie de perpetuación de la especie. Y le ponemos y le dotamos de amor entre medio. Pero bueno, ese es un tema muy filosófico en ese sentido. Mirad, la charla de hoy quiero que contribuya a modificar el estado de conciencia de aquellas personas o que quieren estar en pareja o que están actualmente pareja o han dejado de estar en pareja. Si no sirve para modificar ese estado de conciencia, si no genera ese despertar, hoy no habremos conseguido nuestro propósito. Y para generar ese despertar y removeros, tengo que ser, por decirlo así, un poco atrevido. Y a ello voy. Por eso, la propuesta es empezar a pensar, a estar en pareja desde lo posible y no desde lo ideal. Este es el primer paso que quisiera deciros. El estar en pareja se ha de hacer desde lo que es posible, atendiendo a las personalidades de cada uno, al contexto en el que uno se encuentre, al momento evolutivo en el que esté. Muchos de los problemas que observo en la pareja al día a día es que parten de un ideal, como veremos más adelante, de una expectativa, que casi siempre terminará, generalmente, frustrándose. Mirad, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender y lo que entiendes, existen nuevas posibilidades de no entendernos. Así que vamos a empezar con las cosas claras. ¿Alguna vez dices, es que no es lo que yo pensaba así, es que no es lo que yo quería decir, es que tú has oído, es que tú no me oyes bien, es que tú no me has entendido,
Es que hay que ver lo que tú no me... No, que no nos entendemos. 9 posibilidades de no entendernos. Por eso, tenemos que tener en cuenta que tomar conciencia de que las dificultades son parte integral del llamado camino del amor. No podemos concebir una relación íntima sin conflicto. Esto ya es partir de lo real y no de lo ideal. Y sobre todo también entender que estar en pareja nos ha de ayudar a nuestro crecimiento personal. Quien esté en una pareja y esa relación no le haga crecer individualmente, ya digo yo, que no le está sirviendo para el propósito para el que ha sido ideada esa relación de pareja o una relación de pareja. Por eso, la relación ha de sumar, ha de ser un valor añadido a nuestras vidas para que valga la pena. Porque como va a haber pena en algún momento, porque valga la pena, que, ¿me entendéis? Que valga la pena que en un momento determinado vamos a tener. De ese modo, la pareja está mal planteada si lo hacemos para que nos salve de algo, para resolver nuestros problemas, para no sentirnos solos. Quienes creen que una relación íntima los va a curar de sus angustias, su aburrimiento, su falta de sentido, comete un grave error. Porque cuando elijo a alguien como pareja con estas expectativas, termino inevitablemente culpando a la persona de que no me da lo que yo quiero. Así que terminaré separándome, buscaré a otra pareja y a otra, y quizás me pase la vida quejándome de la mala suerte que tengo con las parejas. Yo en el First Day lo veo muchas veces, que a mí es el único programa que me gusta de la televisión. ¿Cómo te ha ido en el amor? Sí, he tenido mumuy mala suerte con mis parejas. He tenido 7 relaciones, de las cuales 3 estables, 4 discontinuas. Y digo, coño, qué barbaridad. Bueno, eso lo vemos todos los días, ¿no? A mí me relaja, me encanta. Porque como no tengo que solucionarles nada, pues estoy muy tranquilito, ¿sabes? No, de verdad, no es fácil. Cuando uno está escuchando algo y sabe que eso ni le va, que no va con él, que no tiene que solucionar nada, lo ve con un poquito más tranquilo, las cosas como son, ¿verdad? Entonces, la propuesta de vivir en pareja es resolver mi propia vida sin esperar que nadie lo haga por mí. Eso es estar en pareja de una manera consciente. Mirad, la consulta, nuestro centro, Centro Psicosanitario Galiani, está lleno de 3 grandes grupos de personas con problemas afectivos. En primer lugar, aquellas personas que quieren ser queridas más de lo que son queridas. En segundo lugar, aquellas personas que quieren dejar de querer a aquella otra que ya no las quiere porque le es muy doloroso. Y en tercer lugar, aquellas personas que les gustaría querer más a quien ya no quieren porque así todo sería más fácil. Estos son los 3 elementos básicamente con los que nos encontramos en nuestro día a día. Vamos a partir de una premisa básica. En cualquier relación humana en la cual 2 personas se conviertan en una, el resultado siempre será el mismo, 2 medias personas. Esto es una evidencia. Así que vamos a despertar a los distraídos. La pareja no es esto. La pareja es un camino, un nuevo camino, un desafío. Cuando uno entra en pareja no termina nada y dice, menos mal que me he casado, menos mal que ya tengo novio, menos mal que ya tengo novia, menos mal que ya tengo pareja. Con la pareja, con tener una pareja no termina nada. Todo lo contrario, comienza. Y cuando me di cuenta de que la propuesta también es no intentar resolverle la vida a la otra persona, sino encontrar un proyecto, encontrar a otro para hacer un proyecto común, para pasarlo bien, para crecer, para divertirnos, pero no para que me resuelva la vida, esto cambia un poco la perspectiva de las parejas y las situaciones. ¿Qué ocurre? Pues que lo peor de nuestras creencias aprendidas y repetidas muchas veces de padres a hijos, es que se supone que vamos en búsqueda de nuestra otra mitad. Pero quiero deciros una cosa. El amor que proponemos, el amor consciente, el amor inteligente emocionalmente, se construye entre seres enteros que se encuentran, no entre 2 mitades que se necesitan para sentirse completas. Porque, fijaros bien, cuando necesito a la otra persona para subsistir, esa relación se va a convertir en dependencia. Y en dependencia no se puede elegir. Y sin elección no hay libertad. Y sin libertad no habrá amor verdadero. Y sin amor verdadero
podrá haber matrimonio, pero no habrá nunca pareja. ¿Os llega lo que os estoy transmitiendo? Como no os veo la media cara para abajo. ¿Tú no lo escuches, sabes? La primera puya de la tarde. Primera puya de la tarde. Hemos empezado pronto porque llevamos 7-8 minutos. Yo creí que íbamos a calentar. ¿Eh? Sí, sí funciona el micrófono. Ah, que creía que tu marido no se estaba enterando de lo que yo estaba diciendo. Ah, vale. Fíjate tú que yo qué tonto, que lo he entendido, porque digo, este que no se entera. Y es que no lo escucha. O no lo quiere escuchar. O no se quiere enterar. Pues yo pensaba que estaba diciendo, díselo, no se está enterando. Por lo tanto, es importante conservar ciertos espacios de independencia, porque cuando en una pareja se conservan ciertos espacios de independencia, al final nos hacemos dependientes de esos espacios de independencia y nos gusta más esa pareja. Mirad, diferencias entre enamorarse y amar. Es muy importante que aprendamos a usar los conceptos. ¿Qué diferencia hay entre cuando uno está enamorado y cuando uno ama? Pues que enamorarse es amar las coincidencias. Y amar es enamorarse de las diferencias. Cuando uno se enamora, en realidad no está viendo al otro en su totalidad, sino que el otro funciona como una pantalla donde el enamorado proyecta todos los aspectos idealizados. ¿Verdad? Dice, esta o este no se está dando cuenta de cómo es verdaderamente el fulano o la fulanita que tiene delante. No se da cuenta. Porque está enamorado. Y es que el amor es ciego. Por eso, la construcción del amor empieza cuando puedo ver completamente a la otra persona que tengo enfrente. Cuando descubro quién es la persona que tengo delante. En definitiva, cuando tomo conciencia de la persona que tengo a mi lado como pareja. Esto quiere decir que el sentido de la pareja no es la salvación mía, sino un encuentro con alguien. La mayoría de las parejas que veo en mi consulta no han sido conscientes de su relación de pareja durante 2, 3, 5, 10, 15 o 20 años. Y cuando toman conciencia, a veces le entra una especie de vértigo, de pánico, de pavor, de darse cuenta qué tipo de relación de pareja han estado teniendo. Es un momento a veces dramático, cuando tú ves al hombre o a la mujer, hace así de sí, madre mía en ese sentido. Por eso es importante que distingamos estos conceptos. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que posibilita la selección de las alternativas más convenientes para resolver un problema o una situación que tenemos delante. La palabra emocional, que está compuesta del prefijo ex, que significa, diríamos, desde y mover, que es mover, conmover, sacudir. Inteligencia emocional sería la capacidad de elegir qué emoción es la que tengo que sentir en un momento determinado para ajustarme o adaptarme a la circunstancia de pareja que tengo delante. ¿Entendéis este concepto? Resulta difícil porque muchas de las emociones que generamos en nuestra vida de pareja vienen condicionadas por nuestro sistema de creencias. Un sistema de creencias que hemos adquirido probablemente de nuestros padres o del entorno comunicativo o de otras personas, pero no hemos desarrollado una, por decirlo así, idiosincrasia propia de estar en pareja. Y partimos de unas expectativas y de unos ideales probablemente equivocados. De ahí que las emociones que sentimos a la hora de relacionarnos con nuestra pareja son producto de nuestros procesos mentales, sistema de creencias, el cual opera en nosotros estructurando nuestras respuestas emocionales. ¿Cuántas veces nos hemos pillado respondiendo igual que mi padre hacía con mi madre o que mi madre hacía con mi padre
o que mi abuelo hacía con mi abuela, o que mi abuela hacía con mi abuelo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no quiero parecerme a mi padre o mi madre como trataba, hablaba a la otra persona? Pero hemos estado allí, nos hemos empapado de aquello, perdonadme la expresión, lo hemos mamado, y entonces pues tiene que ir saliendo poco a poco muchas veces las relaciones de pareja. Dicho esto, hay un concepto importantísimo. Si yo tuviera que expresar cuál es la base del desencuentro de las relaciones de pareja, son las expectativas que mantenemos con respecto a lo que la relación nos quiere dar. Mirad, los hombres y las mujeres a veces descubren que es difícil encontrar a la pareja adecuada. Puede ser cierto, evidentemente. Pero hay otro componente en la situación. No es suficiente encontrar a la persona adecuada. Nosotros debemos ser también la persona adecuada para quien está enfrente. Nos esforzamos mucho. Este no me cuadra porque resulta que el pelo lo tiene para la izquierda, para la derecha. No, esta mujer es que habla mucho, habla poco. Y ya empezamos, pim, pam, y le quitamos. Pero ¿y nosotros? ¿Nosotros somos los adecuados? ¿No hemos mirado un poquito si realmente nosotros somos lo que creemos ser? Porque a lo mejor no lo somos. Entonces, es importante que cuando se encaran los conflictos de pareja, cuando se encaran las dificultades que surgen en una relación, lo más importante para que tenga éxito es revisar qué me pasa a mí, no qué le está pasando al que está enfrente. Porque cuando hacemos la llamada terapia de pareja, todos siempre quieren hablar del otro. Todos. Tienden a culpar a la pareja, ven claramente cuál es el cambio que la otra persona tiene que hacer, pero muy pocas, muy, muy pocas, se miran a sí mismas y ven qué es lo que tienen que cambiar o qué le está pasando a él o a ella por estar actuando y pensando y sintiendo como está pensando y sintiendo. Por eso, el tema significa que si yo le estoy mostrando permanentemente a mi pareja sus errores, si vivo para mostrarle cómo debería haber hecho o actuado ante las cosas, si me ocupo de señalarle la forma en que se hacen las cosas, quizás consiga, quizás, que se sienta un idiota. O peor, que se vaya de mi lado. O peor aún, que me quede allí para odiarte y para aborrecerte. Por eso, muchas parejas terminan separándose a partir de la creencia que con otra persona sería distinta. Y lo que encuentran muchas veces son situaciones similares con un interlocutor diferente. No se casó o no se unió a una persona inadecuada. Lo único que había inadecuado era la idea previa que tenía yo de cómo eso tenía que ser. Sufrir porque las cosas no son como yo me las había imaginado, no solo es inútil, sino además que es bastante infantil. Yo no es que no crea en las terapias de pareja, pero mi experiencia de más de 30 años en la psicología me dice que es difícil encontrar dos personas que vayan a un consultorio, a una consulta de psicología, con un propósito común para resolver sus dificultades de pareja. Muy difícil. Parten en la mayoría de los casos de planos muy diferentes. Y sobre todo entran pensando o sintiendo que separarse o dejar de estar es una opción. Cuando yo entro en una terapia de pareja con ese planteamiento, con casi toda seguridad lo voy a terminar escogiendo. Porque es más fácil, me evita el trabajo. ¿Me comprendéis lo que os quiero decir? Lo verdaderamente complicado es partir en una terapia de pareja de, en principio, mi absoluta y total disposición a entenderme con la persona que está allí. Voy a poner todo lo que necesite. Y si no lo consigo o no lo conseguimos, ya veremos qué es lo que ocurre en esa línea. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que entendamos lo siguiente. Hay muchas relaciones que se componen de enemigos íntimos. En vez de una relación de pareja, terminan convirtiéndose en enemigos íntimos. Y por eso, las mujeres y los hombres dicen a veces estas frases. Las mujeres dicen de los hombres generalmente, y estoy generalizando, que la naturaleza les ha dado dos cabezas, pero sangre solo para una. Sí, reírse, reírse, pero que yo lo escucho todos los días en mi trabajo, ¿eh? Y los hombres dicen las mujeres que a todos los hombres les parece que están casados con la misma mujer.
Reírse, reírse, pero que yo lo escucho todos los días en mi trabajo. No debemos olvidar, por eso, que gran parte del fracaso de las relaciones de pareja se asientan en las enormes diferencias existentes entre los mundos emocionales de los hombres y de las mujeres. Y bajo mi punto de vista, quien niegue esto se está equivocando de pleno. No somos iguales en nuestra forma de concebir las emociones. Lo he llegado a esa conclusión empíricamente, por demostración, por investigación, 31 años viendo a hombres, mujeres y parejas, y viceversa. Ahora cabe viceversa, todo cabe ya. Afortunadísimamente la viceversa. Pero entonces, todas las investigaciones que se hacen reflejan la existencia como de dos realidades emocionales distintas dentro de la relación de pareja. ¿Entendéis este concepto? Dos formas de responder o reaccionar emocionalmente ante las situaciones que están en el día a día. Y si bien, por supuesto, el origen de estas diferencias responden parcialmente a razones biológicas, la mayoría tiene que ver con la infancia, con el modo en cómo hemos sido educados, con el contexto social en el que nos desenvolvemos y cómo han ido creciendo esos niños y esas niñas a lo largo de su desarrollo evolutivo. ¿Cuáles son los antecedentes infantiles de dos concepciones distintas de estar en pareja? Porque esas dos personas que están en pareja no se baja uno de una nave espacial de Saturno y el otro de una nave espacial de Plutón. Han sido niños antes, ¿sabes? Y han crecido. Y algunos, además, han tenido experiencias sentimentales previas. Por lo tanto, mirad, las investigaciones dicen que a los 3 años de edad, los niños y las niñas tienen el mismo número de amigos que de amigas. Que a los 5 años, este porcentaje se reduce a prácticamente un 20% de amigos del otro sexo. Que a los 10 años casi llega a anularse el porcentaje. Los niños con los niños y las niñas con las niñas, suele ser. A partir de ese momento, de los 10 años de la preadolescencia, los mundos emocionales de los niños y las niñas discurren de manera paralela hasta volver a confluir cuando llegan las primeras citas de la adolescencia. Durante todo este periodo, las lecciones emocionales recibidas por los niños y las niñas son muy diferentes. Esto es ciencia, esto es investigación, estos son datos empíricos. Por lo tanto, este desenlace refleja dos realidades emocionales distintas, la de la mujer y del hombre, que al final llegan en muchas ocasiones a tener una misma relación de pareja. O dos hombres, o dos mujeres, o todas las variables de sexo y género que queramos tener. Y si bien, como ya he dicho, esto es así, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Aquí habrá algunos maestros, algunas maestras, o verá a niños jugar. ¿Qué ocurre cuando en niños de 9, 10, 11 años, cuando están las niñas jugando en un grupo, como ya he dicho, casi parcialmente ellas, y alguna de ellas, a alguna le ocurre un percance? ¿Qué ocurre en ese momento, en ese juego? Aquí está nuestra mosca de todas las semanas, que se estaba llegando tarde. Ha llegado tarde hoy, ¿eh? Que sepas que ha llegado unos 20 minutos tarde. Bueno, ya está aquí conmigo, ya cuando ya estamos a gusto. ¿Qué ocurre? Contadme qué ocurre cuando hay un juego y en ese juego de 10 o 12 niñas a alguna niña le pasa algo. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace todo el grupo de niñas? Se van hacia ella, ¿no? ¿Qué te pasa? Cuéntame cómo está, qué te ha ocurrido, qué está. El juego se paraliza y toda la atención discurre sobre lo que le ocurre a esa niña. ¿Le interesa qué pasa emocionalmente con ella? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Si se le puede ayudar? 10 chavales jugando al fútbol ahí. Le dan una pata a uno y se cae. ¿Qué ocurre? Yo, levántate de aquí, échate para el lado. Y yo, que va no sé cuánto, tira para adelante. Es capaz de darle, le dan hasta con el balón. Y yo, que te no estorbe. Cambio, vete de aquí ya. No sé, aquí hay maestros y no me dejarán mentir, los profesores. Entonces,
este hecho, vuelvo a repetir otra vez, observacional, extraordinariamente empírico, ya no está marcando la diferencia de cómo se ocupan de los demás y de las emociones y en general, la empatía, etcétera, etcétera, de los hombres y de las mujeres, de los niños y las niñas con sus iguales. Porque esa gente van a tener luego 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35 años, ¿eh? A veces te crees que se van a quedar ahí toda la vida. De ahí que los resultados de estas investigaciones, y quiero leerlo literalmente porque es muy interesante, nos habla de las diferencias emocionales existentes entre ambos sexos. Por lo tanto, por eso las niñas desarrollan habilidades verbales y emocionales de forma mucho más diestra y articulan sus sentimientos de forma mucho más experta y competente con el empleo de la palabra, lo cual luego les permite disponer de un elenco de recursos verbales, emocionales, comunicativos, mucho más rico, que sustituyen o intentan compensar lo que el hombre luego ofrece. Dicho esto, es importante que a la edad de los 10 años, más o menos, hay una marcada diferencia entre ambos sexos.